Calles vas envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra se lee, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. ¿Qué tal? ¿Cómo está el grupo de jóvenes de Camino Extremo? Nos da mucho gusto saludarte. Ya es viernes, viernes de jóvenes de Camino Extremo. Por fin, hermano mío, ya llegó el viernes. Estamos ya en nuestra reunión de jóvenes. Nos da un montón de gusto saludarte. Y muy, muy en especial, si tú el día de hoy nos estás escuchando por la primera vez, que Dios te bendiga. Nos da mucho gusto saludarte. Le pedimos a Dios que puedas acompañarnos terminando esta reunión en las integraciones en vivo. Seguramente la persona que te invitó y te compartió este mensaje también te compartió un link para que al final de esta reunión en las integraciones en vivo podamos hacerte una invitación de recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, además de pasar un tiempo de convivencia padrísimo y con mucha diversión. Que Dios te bendiga si tú nos acompañas el día de hoy por la primera vez. Y hermanos míos, todos los demás, vamos a estar hoy listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en nuestro segundo capítulo de nuestra serie Permanece, hermano. Ya estamos en nuestro segundo capítulo de la serie Permanece, que vamos a hablar de la confianza en Dios. Confía, confía en Dios, hermano mío. Así que prepara tus apuntes, toma ahí tu Biblia, hermano mío, ponte ahí como en tu lugar y vamos a todos recibir esta enseñanza en nuestro corazón de la palabra de Dios. Así que te voy a pedir que ahí donde tú estás vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de recibir este mensaje de tu palabra.
Te pedimos en el nombre de Jesús que tú el día de hoy estés con nosotros, Señor, que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra y que tu poder, tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú el día de hoy nos hagas no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra y que podamos dar fruto al 101, Padre. Bendecimos a cada joven que está conectado hoy en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermano mío. Ya estamos entonces en nuestro segundo capítulo de esta serie que se llama Permanece. Permanece, hermano mío. Y la semana pasada hablábamos en nuestro capítulo número 1 acerca de aquella enseñanza que nos dio el Señor Jesucristo y nos decía el Señor Jesucristo la importancia de poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Aquel hombre, mujer, aquel joven que pone por obra la Biblia en su vida cotidiana es como si cavara hondo y cimentara, construyera su vida sobre la roca. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando vengan ríos, cuando vengan vientos o tormentas o tempestades, esa vida va a permanecer firme, firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, hermano mío. Y hablábamos de cosas bien hermosas de parte del Señor para nuestra vida en un año tan diferente, donde el Señor sigue mostrando su gracia y su poder. Pero el día de hoy, hermano mío, vamos a hablar acerca de esa parte donde dice la Biblia del hombre insensato, donde habla del hombre insensato y ese significado de construir nuestra vida sobre la arena. Así que vamos el día de hoy a la palabra de Dios, vamos a nuestro fundamento bíblico, nuestra palabra rema de esta serie que se llama Permanece, y vámonos ahí a Mateo 7:24. Te voy a dar un tiempo para que abras la Biblia ahí en tu casa. Vamos todos, vamos a abrir la palabra de Dios, ahí compártela con el de al lado si está alguien contigo, y vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Dice entonces Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto es de lo que nos habla el día de hoy el Señor. ¿Y sabes algo? Esta es una analogía, es una enseñanza totalmente acerca de construir nuestra vida. Nuestra vida en todos los ámbitos. Aquel que construye su vida en la roca que es Jesucristo y determina en su corazón creer en Él, va a tener una vida llena de bendición y llena de la promesa de Dios. Pero aquel que determina construir su vida sobre la arena, entonces dice la palabra de Dios, y así lo dice la Biblia, va a ser grande su ruina. Y hoy tú puedes determinar en tu corazón, joven, en esta etapa tan importante de tu vida, se están sentando los cimientos, los fundamentos, las columnas de tu vida a un largo plazo, es más, te lo digo, a un plazo eterno, en donde tú estás poniendo las bases de tu vida, hermano. Si tú determinas construir tu vida en la roca, hermano, tu bendición va a ser bien grande y eso no te exenta, ¿verdad?, de pruebas, lo vamos a ver más adelante. Pero aquel joven que determine en su corazón construir su vida sobre la arena, hermano mío, es como decir aquel joven que solamente decide escuchar las maravillas, las bondades, las misericordias de Dios, pero no decide poner por obra su palabra, porque cree en todo menos en Dios. Cree en todo menos en lo que la palabra de Dios le enseña. ¿Y sabes algo? Eso es construir tu vida sobre la arena. Ser un oidor solamente, más no un hacedor. Y puede parecer muy simple el principio, pero esto va a determinar inclusive la eternidad de tu vida, hermano mío,
Y por eso hoy, en esta etapa de tu juventud, el día de hoy, yo te invito a que determines construir tu vida sobre la roca. Pero hablemos acerca de ese hombre insensato. Aquel hombre que determinó en su corazón, dice la Biblia, que aquel hombre que oye estas palabras, pero no las hace, no las pone por obra, le comparará a un hombre insensato y que construyó su casa sobre la arena, y cuando vinieron los ríos, los vientos y la lluvia, fue grande su ruina. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Es el punto número uno, si lo quieres anotar, la arena. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es aquel joven que dice, sí, yo he escuchado de Dios, o no me interesa porque son falsas las cosas que te dicen, te están lavando el cerebro, sabes algo, no va a pasar así. Aquellos jóvenes que tienen esa mentalidad de decir y de creer en lo que este mundo enseña, porque en una cultura actual llena de egocentrismo, llena, hermano mío, de humanismo, en donde el mundo y esta cultura te dice, cree en tu propia inteligencia, cree en tu propia prudencia, cree en tu sabiduría, y lo podemos aterrizar en cosas como, confía en tus estudios, esta situación, respáldala con tus estudios. Ah, si tienes relaciones, no pasa nada, no hay embarazos, ¿cómo crees? Por favor, en pleno siglo XXI. ¿Sí? Y son así tantas las mentiras que aquel joven que comienza a dejar meter eso en su corazón y en su mente y comienza a creer en eso que el mundo le dice, es tal cual como construir tu casa en la arena. Imagínate una persona que tú conoces y tú conoces ese lugar y dices, oye, ¿cómo es que compraste una casa aquí en este río donde va a pasar un caudal en las lluvias? ¿Se va a desmoronar tu casa? ¿Cómo lo compras? No, es que yo confío en lo que me dijeron y yo sé que aquí no va a pasar nada, pero aquí se ven las marcas de agua, aquí va a pasar un río tremendo, oye, no seas necio, se va a derribar tu casa, ey, y así es Dios con nosotros, trata de llamar nuestra atención. No confíes en eso, no confíes en eso, porque a la larga va a venir la ruina, a la larga se descubre ese pecado, se descubre ese noviazgo, se descubre ese vicio, se descubre esa maldad, y es grande la ruina, hermano mío. No confíes en la sabiduría de este mundo, porque el mundo te va a decir, no pasa nada, es tu juventud, disfrútala, ah, por favor, son anticuados, tu papá no sabe, tu pastor, tu iglesia no sabe, por favor, eso ya pasó de moda, eso es muy anticuado. Hermano mío, al rato la ruina es bien grande en aquellos jóvenes de necio corazón que prefieren tomar las riendas de su vida, de su sexualidad, de su corazón, y prefieren hacer su voluntad que la de Dios. La ruina es bien grande más adelante, hermano mío, y por eso el día de hoy la palabra de Dios nos exhorta a que tú y yo no construyamos nuestra casa sobre la arena, hermano mío, para que evitemos ese dolor, evitemos ese sufrimiento, ¿de acuerdo? Este año que pasó, pues, fueron cosas bien grandes, bien difíciles en algunas circunstancias, y todos nos dimos cuenta de que somos vulnerables en alguna área, hermano, nadie estuvo exento, pero aquellos que estuvieron ahí su vida cimentada en la roca, pudieron soportar todas las pruebas, hermano mío. El día de hoy te hablo, joven, quizá también de esas pruebas de la juventud, porque con pandemia o sin pandemia, contingencia o no, el diablo sigue haciendo caer a las personas. Y puede venir la tentación y el pecado. Y si no estás cimentado en la roca, te puedes creer las mentiras del diablo. Nadie se va a dar cuenta. No pasa nada. Por favor, un embarazo no pasa nada. Por favor, nunca te vas a hacer adicto. Por favor, no le digas a tus padres. Es un engaño del diablo. Y dice la Biblia que tarde que temprano va a ser grande la ruina. ¿Pero qué nos dice la Biblia el día de hoy? Y con esto terminamos. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y ese es el punto número dos. Confía en Dios. Pon tu mirada en las cosas eternas, no en las temporales. ¿Y sabes algo, joven? Yo quiero decirte que muchos jóvenes prefieren construir su casa sobre la arena. Es decir, prefieren creer en las cosas rápidas que se ven,
en las cosas que están a la mano, a pagar el precio de lo que no se ve, como un matrimonio, como un noviazgo bien hecho delante de Dios, como una familia bendecida, disfrutar tu sexualidad como Dios manda dentro de un matrimonio, como son tus estudios, la honra a tus padres. Es algo que muchas veces no se ve a la mano y que hay que pagar un precio para llegar a ello, pero es algo eterno, es algo que implica una vida eterna, hermano mío. Y muchos prefieren pagar el poco precio de lo que está a la mano, pero el pago es muy grande porque la ruina se ve en su vida cuando hay embarazos no deseados, cuando hay un noviazgo violento, destructivo, cuando hay una rebeldía a los padres, cuando un jovencito decide hacer de su vida su voluntad y lo único que hace es un desastre. Ahí vemos cómo la casa sobre la arena, cuando viene ese río, ese caudal, se desmorona, se viene abajo. Sí, un joven que construye su vida sobre la arena es como si un joven dijera, bueno, va a venir una tentación y no me va a pasar nada, falso. A la primera tentación, al primer ataque del enemigo, te vas a venir abajo, los cimientos se van a derrumbar. Pero aquel joven que decide poner su vida sobre la roca, que es Jesucristo, y confiar en las cosas eternas, confía en la palabra de Dios, hermano, va a ser grande su bendición. Sí. Va a ser grande su bendición, porque dice la palabra de Dios que así le comparará el Señor. Aquel que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, que cuando venga toda la tempestad, sí, porque su casa estaba fundada sobre la roca, permaneció, hermano mío. Y así es en nuestras vidas, joven. Quiero decirte algo, las condiciones tanto para el hombre prudente como para el insensato eran exactamente las mismas. Es decir, cuando leemos este pasaje bíblico, tú puedes leer que tanto para el hombre prudente como para el hombre insensato, las condiciones fueron iguales. Ríos, vientos, lluvias. Es decir, el prudente nunca dice la Biblia que iba a estar exento a que pasara por ríos, lluvias y vientos. Es decir, por pruebas, adversidades y situaciones. Pero sí dice la Biblia que su vida iba a estar fundada sobre la roca, que su vida iba a permanecer, que su vida iba a estar de pie, hermano. Y con el hombre insensato, con la lluvia, el río y el viento, su vida iba a ser sobre la ruina, porque su casa no estaba fundada sobre la roca. ¿De acuerdo? Dios no nos dice que no vamos a pasar por pruebas, no nos dice que no vamos a pasar por grandes vientos o tempestades, pero sí nos dice que vamos a permanecer en Él si estamos cimentados en la roca fuerte, porque nuestra vida va a estar fundamentada en Dios. Así que, joven, el día de hoy decide creerle a Dios en su palabra, decide poner tu confianza a lo eterno, a pagar el precio, a guardar tu corazón, a guardar tu sexualidad, a guardar tus emociones, a esperar el tiempo de Dios. Eso es cimentar, eso es construir tu casa sobre la roca. No le creas a este mundo, porque es grande la ruina de los que se apresuran, de los que no quieren esperar, de los que no quieren pagar el precio. Hay lágrimas, hay dolor en los padres, en ellos mismos. Hay ruina, hay vergüenza, hay cosas no deseadas, hermano. Hay tantas consecuencias tan feas que te puedes evitar si tú decides construir tu vida sobre la roca. La bendición va a ser grande, joven. Así que el día de hoy, hermano mío, yo te invito que ahí en tu lugar tú puedas decirle al Señor, ayúdame a construir mi vida sobre la roca para que yo pueda ver tu bendición. Y así vengan pruebas, yo pueda esperar en ti. Así vengan tempestades, yo pueda mantener mi fe firme en ti. Así vengan vientos, estoy sujeto sobre la peña, sobre la roca, que es mi Señor Jesucristo, y veré la gloria de Dios. Así que vamos a orar, hermano. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que el día de hoy, Padre, tú puedas cimentar la vida, afirmar la vida de cada joven sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, ahí con tus propias palabras, joven, tú le puedes decir al Señor, Señor, yo no quiero construir mi vida sobre la arena porque no quiero que sea grande mi ruina. Yo quiero construir mi vida sobre la roca que es Jesucristo, porque sé que mi mirada va a estar puesta en lo
en lo eterno y no en lo temporal, Señor. Sé que voy a ver tu gloria, sé que voy a esperar el tiempo de Dios y aún pasen grandes tempestades en mi familia, de salud, de economía, de cualquier área, Señor. Yo sé que tu gloria me va a permanecer de pie, Señor, va a estar conmigo. En el nombre de Jesús, aunque pases por las aguas, estas no te anegarán. Aunque pases por el fuego, este no arderá en ti. Aunque andes en el valle de la sombra de la muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor te infundirá aliento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu vida esté construida en la roca que es Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, hermano mío, que Dios te bendiga. Nos dio un montón de gusto estar contigo en este segundo capítulo. Ahí en el tercero, la próxima semana, no te lo pierdas. Y ahorita terminando, nos vemos ahí en las integraciones en vivo, que se pone increíble. No te lo puedes perder. Así que, hermano mío, ahí te esperamos. Que Dios te bendiga. Sé que más de mil veces me puedo equivocar y ninguna de ellas me vas a dejar. Sé que tu perdón es nuevo todas las mañanas, que no se limita solo un día a la semana. Y es que a decir verdad, tú eres la razón. Dejarte.